Thank you.
¡Venga de frente, valiente! Hay que seguir. ¡Venga de frente, valiente! Hay que ¡bueno, parase! Al revés, había derecho. Vamos a subir. Despacio, ¿eh? Oído. Despacio. Muy poquito a poco. Muy despacito, vamos señores. Arriba con él. Muy despacito. 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 Menos, menos, adelante. Así, así, señores. Menos, menos, menos. Thank you.
andando, ¿eh? ¡Ahí! ¡Dale, mi gente buena, de verdad! ¡Vámonos!
máximo. Cuando los naranjos tienen su primera efusión en las noches dulces y una brisa menor lleva y propaga hipótesis indecisas sobre la flor de azahar, asoma, por fin, a la evidencia profunda del cielo de Sevilla, la gran luna infalible de la Semana Mayor. Luna es esta, henchida como un vientre, que luego gravitará absorta en las llanas azoteas, densa y pesante bajo los destinos del genio arrebatado de los profetas y la ley. Los ojos anhelantes escrutaron por muchos días en los caminos del cielo todos los designios astrales que han de traer a Sevilla su tiempo solemne y deslumbrado. Mientras yerran las madrugadas del invierno más aterido, las sombras tránsfugas de nuestros sueños llegan a cobijarse, incoherentes, a la puerta de algún templo recóndito y lejano. Que otra noche, término irremediable, cerró sus hojas lentas sobre las luminarias penitenciales de nuestra gran liturgia. Así es la espera, el año y cada día, profunda de latido, entrañada del sordo fuego del ansia y la reserva sumergidas en tan larga víspera. Tras la giralda, vigilia nuestra cierta,
sobre la masa abrupta de la catedral erizada de agujas monstruosas, las místicas espigas, asoma el primer filo de esta luna que ha de inundar la noche sagrada del Parasebe. Es ahora cuando los mayordomos y priostes de la cofradía se miran con la unánime convicción de los días augurales. Y hay en el ámbito de las vastas salas capitulares, llenas de la humedad de la cripta inminente, un aura entre verde y dorada del naranjo tras el cristal. El fervor, entonces, de la amorosa artesanía se acendra en los buriles prolijos del orfebre y en la ardiente fusión de los blandones y las hachas del cerero sacramental. Sevilla acelera el latido de sus pulsos febriles y apresta el incienso y los candelabros cincelados como para los esponsales de su fe. El arca de cedro y los viejos armarios que dan al abrir su gemido y su aroma alumbran las dalmáticas recamadas, ásperas del viejo oro, y la plástica y suave pañería. Allí, junto al tesoro gentilicio de la hermandad, también surgieron los antifaces y las desvaídas túnicas de la penitencia, y el olor amargo que despide la urdimbre, frialdad desenterrada en la mano solícita del cofrade, nos aviva la memoria de ser estas prendas, protocolares y absolutas a la vez, segura librea que alguien, al cabo, habrá de endosarnos en la tremenda hora del examen yerto de la verdad. Sevilla, estremecida, corre a beber a la llaga sin fin del costado de sus cristos. He aquí ya la Semana Mayor con sus fuentes perennes abiertas. Desde el seno eterno del tiempo, como los ríos yacentes en las entrañas de la tierra que el mar despierta con su remota voz, vuelven siempre redivivas estas horas embalsamadas de incienso y de rosas para la inmortalidad. Thank you.
Vámonos arriba con el señor, mi hermano. A la derecha avanza un poquito yo. Me puede ir a la rampa, ¿eh? Un poquito más. A la derecha avanza. Bueno. Echad un poco. Bueno, para ello. Toda la rampa, ¿eh? Venga de frente con él. Vámonos. Está visa. Para allá, pararse ahí. Por igual, ahí, poco a poco, los dos costeros por parejo, poco a poco, ahora no pasa nada, poco a poco, sí, despacito, niño, despacito, menos el izquierdo, vengámonos por parejo otra vez,
Vámonos abajo con el poco a poco, niño. Venga la trasera. Menos la delantera, menos la delantera. Venga la trasera abajo. Señores, quiero a todo el mundo callado. Venga de frente con ella poco a poco. Quítate de tú. Venga de frente con ella. A la izquierda adelante. Izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno. A la izquierda atrás. Venga de frente con ella. A la izquierda adelante un poco más. La izquierda date un poco más, Enrique. Bueno, mi hermano, bueno. Así la gente buena, mi hermano. Venga de frente con ella. Venga de frente con ella, valiente. La izquierda date un poco. Venga, vamos a ayudar a los compañeros y ya. Venga de frente con ella. Venga de frente con ella. A la derecha date un poco. Un poquito más a la derecha. Bueno. Venga de frente con ella. Bueno. ¡Pararse! Atento, ¿eh? Atento a los tres martillazos, ¿eh? A los tres, ¿eh? Uno. Dos. Vámonos, ¿eh? ¡Vámonos, tío! Arriba, ¿eh? Vamos arriba.
Un poco más, Romero, bien más. Otra vez mi arma. Ahora cuando yo quiero ver los artistas, ¿eh? Ahora cuando quiero ver los artistas. Atento, ¿eh? ¡Dos por igual, valiente! ¡Valiente! Frente a poquito. Que no se vea andar paso, que no se vea andar.
poquito más. Un poquito más. Bueno, la izquierda atrás. La izquierda atrás. A la izquierda atrás. A la izquierda. Bueno. Bueno. Bueno, pararse ahí, ahí quedó. Representada dignamente por esta junta directiva, que vienen también a ofrecer y hacer los lazos de fraternidad, de unión con nuestra hermandad, donde, según cuentan las crónicas, empezó también con esa pequeñísima imagen que teníamos aquí, llamada también del Sol, y que preside hoy el Sol de la Eucaristía, que es el Sagrario. ¡Los pies juntos rastreando! ¡Vamos a seguir! Thank you.
aguantándose con él. Venga a la derecha, adelante, a la izquierda, atrás. Un poquito más aquí adelante, mi hermano. Reina del firmamento, gubiada por querubines en las aristas del tiempo, niña y madre dolorosa, paloma de mis pensamientos, del barrio la mejor rosa, luz que alivia mis tormentos, sueño de mis primaveras y en la cruz puro silencio, Sevilla te trae sus regalos en la música de sus vientos. ¡Suscríbete al canal!
derecha adelante, ya te dije. Bueno, bueno. Pues una mañana histórica para nuestra hermandad, porque el hecho de que el Señor de la Misión haya llegado a la catedral, pues realmente es un hito histórico. Y hemos venido cumpliendo el horario, hemos venido con devoción, hemos venido también con la admiración de cuantas personas se encontraban con el Señor por la calle. Ahora va a ser admirado durante una serie de días el paso y las tallas de las imágenes. Nosotros sabemos que de alguna forma dejamos también el corazón aquí durante estas dos semanas y nos comprometemos también a acompañarlo dentro de 15 días para su regreso a la parroquia y para su entrada en nuestro templo. Ahora aquí delante del Señor y delante de la Virgen rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enhorabuena a todos.